Hola, buenos días, oyentes del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Hoy lo vamos a dedicar a hacer dos problemas de geometría interesantes, creo. El primer problema dice lo siguiente. Dice, hallar la ecuación de la recta T que corta las rectas R y S de ecuaciones R en su forma paramétrica, X igual a 5 más lambda, y igual a menos 1, y z igual a 8 más 2 lambda. Y la recta S, x igual a 2 más 3 mu, y igual a 2 menos mu, y z igual a menos 1 más 4 mu. Y es paralela a esta dirección, a la dirección u, que viene dada por las componentes 1, 1, 1. Bien, lo primero que vamos a ver es, digamos, la situación de estas dos rectas, ver si se cruzan, se cortan o son paralelas, ¿no? Bien, es muy sencillo, porque el vector director de la recta R, ya lo ven aquí, tiene como componentes 1, 0 y 2, ¿lo ven, no? 1, 0 y 2. Y el vector director, vamos a llamar la recta S, tiene como componentes 3, ya lo ven aquí, menos 1 y 4. Y si formamos el rango, vamos a hacer el rango de esas dos, de la matriz formada por esos dos vectores, 1, 0, 2, 3, menos 1, 4, este rango es 2, ya que este determinante, el primero determinante del rango es el diferente de 0. Esto implica, o quiere decir, que las rectas se cortan o se cruzan. Ahora, formamos el vector director que va de una recta a la otra, de un punto de una recta a un punto de la otra. Un punto de recta R, ya nos dan aquí, sería 5 menos 1, 8. Y un punto de la recta S, vamos a llamarlo S, es el 2, 2 menos 1. 2, 2 menos 1. Bien, entonces formamos el vector que va de PR a QS. Las coordenadas QS menos las coordenadas de PR serían menos 3, 3, 2 menos 1 y menos 1 menos 8 menos 1. Menos 1 menos 8 menos 9. Bien, ahora formamos el determinante por esos tres, compuesto por estos tres vectores, el determinante formado por el vector 1, 0, 2, 3, menos 1, 4, menos 3, 3, menos 9. Ese determinante diferente de 0, por lo tanto, esto implica que estas rectas, ya lo ven ahí, se cruzan. Luego tenemos que estas rectas se cruzan. Bien, una vez que hemos demostrado que se cruzan, vamos a calcular la recta T. Bien, como intersección de dos planos. El plano, vamos a llamarlo el plano que contiene a la recta R y a la dirección U. Y luego el plano, vamos a llamarlo beta, por llamarlo de alguna forma, es el plano que contiene la recta S y a la dirección U. Estos dos planos se cortan en la recta pedida T. Lo ven ahí. Estos dos planos se cortan en la recta pedida T. Voy a hacer un pequeño esquema aquí. Tenemos un plano que sería el que contiene la recta R y a la dirección U. Este sería el plano que acabo de dibujar. Sería el plano pi. Bien, y luego el otro plano
el que contiene la recta S y a la dirección U, a la dirección esta, dirección también U, que es la misma, bueno, la dirección, me refiero, la misma, que contendría al plano beta. Este plano lo pueden ustedes dibujar y ven que la intersección de estos dos planos, la intersección de estos dos planos sería la recta pedida P. El otro plano vendría dado por esta recta y la decimos, sería otro plano así, en este otro plano, en la dirección S, la intersección de esos dos planos sería la recta pedida T. Así pues, vamos a empezar a hacerlo. Vamos allá. El plano pi es el que ahí lo tenemos en forma de determinante. La recta R es generado por este y por este. Sería x menos 5 y más 1 y z menos 8. A ver, el vector directorio de R, que es 1, 0, 2, el vector U, que sería 1, 1, 1. 1, 1, 1, igualado a 0. Este ya lo tengo yo, ya desarrollado por Sarrus, simplificado al máximo, y tengo el siguiente plan. 2x menos y menos z, 2x menos y menos z menos 3, igual a 0. Este sería el plano en cuestión. Luego el plano beta. El plano beta, aquí lo tenemos. Fijaos, la recta S. Tendríamos la recta S. Aquí la tenemos. X menos 2. Dado por este punto. Y este vector. Bien, sería X menos 2. Y menos 2. Y Z más 1. Bien. El vector director de S, 3 menos 1, 4. El vector director U es 1, 1, 1, igualado a 0. Lo desarrollamos por Sarrus, simplificamos al máximo y tenemos la siguiente ecuación. 5x menos y menos 4z menos 12. Menos 12 igual a 0. Bien, entonces termino diciendo que la ecuación de la recta T viene dada como intersección de estos dos planos, 2x menos y menos z menos 3 igual a 0, con el plano 5x menos y menos 4z menos 12 igual a 0. Bien, como ya sabemos, si la queremos poner en forma continua, como ya sabemos su dirección, que es 1, 1, 1. Si ustedes también pueden averiguarlo, si no caen en esto, que es 1, 1, 1, pueden sacar el vector característico de este plano, que es 2, menos 1, menos 1. El vector característico de este plano, que es 5, menos 1, menos 4. Hacen el producto vectorial de esos dos vectores y pueden ver que es el 1, 1, 1 o un múltiplo del 1, 1, 1. Bien, entonces aquí, en la ecuación de la recta T, como intersección de dos planos que tiene infinitas soluciones, pueden calcular una solución cualquiera. Entonces yo he calculado la solución para z igual a 0, para z igual a 0, me queda, yo lo he hecho ahí, para z igual a 0, me queda que la x vale 3, y que la y vale 3. Ahí, en la solución del sistema este formado por esas dos ecuaciones. Entonces sería x menos 3, y menos 3, y z menos 0. Esta sería la recta T en su forma continua. Entonces, el problema que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a estudiar la posición relativa de una recta con un plano, es decir,
dice lo siguiente este problema. Estudiar la posición relativa del plano pi de ecuación x más a por y menos z igual a 1. Y de la recta, con la recta r de ecuación, es como intersección de dos planos, x más y menos z más 1 igual a 0, 2x menos y más 2z igual a 0. Se trata de estudiar la posición relativa de esta recta con el plano pi en función del parámetro a. Ya lo veréis. Entonces, una recta con un plano puede estar en esta situación. Vamos a ver. Primero, que la recta esté contenida en el plano. Puede ser. Primera situación es esta. Vamos a ver situación. Situación B. Puede ser que la recta y el plano sean paralelas, es decir, que no se corten. Y situación C, y tercera y última situación, pueden ser que la recta corte al plano. La recta R, el plano pi, la recta R, el plano pi, la recta R, el plano pi. Aquí vamos a estudiar esto como solución o del siguiente sistema de ecuaciones. X más a por y menos z igual a 1, x más y menos z igual a menos 1, 2x menos y más 2z igual a 0. Esto es un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Si el sistema es sistema compatible indeterminado de infinitas soluciones, sería este sistema compatible indeterminado de infinitas soluciones, ya que las soluciones serían los infinitos puntos de una recta, porque estarían en el plano y en la recta. Este problema, esta parte, la B, el apartado B, la recta es paralela al plano pi, no se cortan, por tanto no tienen un punto en común, el sistema es incompatible. Y el apartado C, la recta y el plano se cortan en un punto, sería la solución del sistema, sería el sistema compatible determinado. Así pues, este problema lo vamos a enfocar como discusión de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Para lo cual, formamos aquí las matrices, 1, 1, 2, A, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2. Les recomiendo que repasen la parte de sistemas de ecuaciones lineales que ya tengo hecho al principio de todo esto. Bien, esta es la matriz, vamos a llamarla A grande. Bien, el determinante de A lo calculamos. El determinante de A, que sería el determinante formado por 1, 1, 2, A, 1, menos 1 y menos 1, menos 1, 2. Este determinante ya lo tengo yo desarrollado aquí, calculado, para ir un poco más deprisa. Y este determinante me sale sencillamente menos 4 más 4. Menos 4A más 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vengo aquí. Primer caso. Vamos a ver. Primer caso. Si A es diferente de 1, ya ven ustedes que entonces menos 4A más 4 es diferente de 0. Entonces el rango de A es 3. Tenemos que el rango de A grande es 3. Y el rango de la ampliada vamos a llamarla A estrella, como llamábamos en su día. El rango de A estrella también es 3. Sería un sistema compatible determinado. Es decir, en este caso se cortan. Es decir, que para cualquiera diferente de 1, esta recta y este plano se corta. ¿Y qué pasa para A igual a 1? Vamos a ponerlo aquí, segundo caso, estamos discutiendo este sistema. Si A vale 1, si A pequeña vale 1, voy a hacerlo ahí. Si A pequeña vale 1, tenemos que el rango
de A, ya no puede ser 3. El rango de A para A igual a 1, sustituimos donde está, ponemos 1 en la matriz, tenemos la siguiente matriz, voy a poner aquí, para A igual a 1, tenemos 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, y 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0. Ya que para A igual a 1, este mismo determinante es diferente de 0, y todo el determinante ya sabemos que es 0, el rango de A es 2. ¿Y qué pasa con el rango de estrella? Pues el rango de A estrella sí que puede llegar a ser 3. Pues estamos añadiendo una columna nueva, que es la columna de los términos independientes, por lo cual formamos, voy a borrarlo aquí, antes vamos a estudiar el determinante de las tres últimas columnas, determinante 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, y 1, menos 1, 0. Este determinante ya lo tengo aquí calculado, este determinante vale 2, por tanto, diferente de 0, esto significa que el rango de la estrella es 3. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que el rango de la estrella es 3, el rango de A es 2, para el caso A igual a 1, por tanto, el sistema es incompatible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la recta y el plano pi son paralelos. Y con esto terminamos el problema. Bien, si están interesados en todo este tema que estamos explicando, de esta forma que lo estamos haciendo, no se olviden de inscribirse en el canal Matemáticas por Fernando Calvo. Pues que pasen un muy buen día y que sean felices, y hasta luego.